Recorrimos toda la provincia para buscar conectarnos. Trabajamos para generar enlaces entre nosotros y así acercarnos un poco más. Porque pensamos que juntos podemos crear un mañana mejor, pero desde ahora. Porque conectados podemos seguir creciendo y ver más allá, mucho más allá. En el año 2008, el gobernador Jorge Zapag firmó el decreto número 1571 que permitió acercar internet a toda la provincia. Centros comunitarios infotecnológicos. Neuquén, hacia una comunidad comunicada. La repercusión que tuvo en la comunidad el CCI desde su comienzo ha sido buena e importante porque ha sido un trabajo de conjunto de la inserción de internet en la localidad y también un trabajo específico sobre su ciudadanía. No teníamos internet en el pueblo, así que casi nadie lo sabía manejar. Y cuando empezó a funcionar el centro, es como que tuvimos que enseñarles a alguno a cómo usarlo. Se ha visto por primera vez la experiencia de los chicos de manejar una computadora y tener acceso a lo que es la información. Es una buena creación, sobre todo en el interior, al no tener en localidades como la nuestra buenos servidores de internet. Entonces la gente se acerca mucho a estos espacios a buscar desde noticias hasta información por estudio. El tema de información, para los chicos de escuela, para los maestros. De estudiar, también por juegos. Algunos yo veo que vienen y buscaban precios. También se están realizando cursos a distancia. Gente que está estudiando docencia, la gente que estudia a distancia. El tema del petróleo, que se dio un curso de boca de pozo. Y después las redes sociales, como te dije, Facebook, Twitter. Me ha pasado que han venido, viste, que quieren contactarse con familias, qué sé yo, que tienen en otras provincias. Y a través de hoy en día en Facebook lo usan mucho. Y algunas personas, como sean sus hijos, se van a estudiar a otros lados y por ahí es el medio de comunicación que tienen. O dejando un mensaje o comunicándose por medio del chat. En un lugar como este, en una comunidad chiquita como esta, es muy importante. El hecho de estar conectado a internet, información la tenemos en un momento y digamos, no hay ninguna diferencia en lo que estar en la ciudad o estar acá en este lugar. Y sí, pues la gente pasa, ¿sí? Entra al gimnasio y cuando sale ve el lugar, viene, abre la puerta y dice, ¿y esto qué? ¿Qué funciona? ¿Cómo cobran? Entonces uno le explica que no se cobra, que es un uso gratuito, que se puede, para lo que se necesite en estudio y para bajar información, está abierto todo el día. Entonces, eso es lo más común en la gente.